Estamos acá con Carlos Méndez, jugador de Turú Rugby Club, que acaba de recibir los papeles oficiales para convertirse en club, todo reglamentariamente bien. ¿Cómo están? Me imagino que muy contentos con la noticia ahora que ya tienen todo en regla, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos. Es un laburo de un par de meses largo, no solamente el laburo de una sola persona, sino un grupo. Así que la verdad que sí, muy contentos. Recibir hoy los papeles de lo que es la personalidad jurídica y aparte, bueno, que la Unión nos haya incluido ya en el torneo de Tierra del Fuego. Así que por ese lado fue una semana bastante, bastante agitada, con muy buenas noticias. Así que bien, muy contentos. Trabajó mucho, fue un camino largo claramente porque, bueno, siempre los papeles estos son difíciles, pero ahora ya están constituidos como club, ya empezaron a trabajar, ya jugaron por suerte la semana pasada su primer partido oficial, que quizás no fue el resultado ideal, pero ya el haber jugado oficialmente es un paso enorme, ¿no? Mira, la verdad, o sea, nosotros cuando empezamos este proyecto veíamos quizá a largo tiempo jugar partidos oficiales y dentro de todo fue, o sea, laburamos mucho, se laburó mucho y gracias a eso empezamos a jugar oficialmente. El partido pasado es así, no fue el mejor resultado para empezar, pero sabemos que con esfuerzo y sacrificio, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer, vamos a sacar esos resultados más adelante. Ya hablando del partido en sí, ¿cómo se sintieron en la cancha? Es obviamente siempre difícil arrancar desde cero, sobre todo porque ustedes tienen mucha gente que empezó a jugar ahora, ya grande, pero bueno, aparte les tocó un equipo que viene embalado como Río Grande. ¿Cómo se sintieron ustedes en la cancha? Nosotros fue el primer partido, estábamos muy nerviosos, nos sentimos perdidos, nos falta mucho juego. O sea, el año pasado jugamos creo que dos partidos, uno contra Uni a principio de año y el otro contra Río Grande al final. O sea, fueron dos partidos en todo lo que fue el año. Cuando nos estamos enfrentando ahora con equipos que jugaron completo más de 8 partidos seguramente. Entonces, bueno, acá se ve eso. Hay que seguir laburando. En la cancha creo que el sábado este que viene, que tenemos otro partido muy importante, creo que esperemos ver lo que se laburó en la semana, estar más tranquilos y jugar más. Y eso es lo clave, ¿no? Sumar partidos, porque a la larga eso es lo que importa en esta etapa del club, que está recién empezando, sumar encuentros, sentirse más cómodo en la cancha, empezar a conocerse como equipo, porque no es lo mismo entrenar que jugar oficialmente. La verdad que es una alegría para todo el rugby fueguino tenerlos acá. Siempre es bueno más competencia, más clubes, ir creciendo, y la verdad que ojalá que les sea lo mejor, que crezcan, que se puedan establecer y lograr todo lo que aspiran a lograr como club. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos, Nico, que siempre nos está dando una mano, cubriéndonos. Bueno, darle gracias a toda la gente que está atrás de esto. Jugadores, comisión directiva, novia, esposas, todos que ven el sacrificio que deja uno acá, el tiempo que sale, bueno, que y hoy en día al tener los papeles estamos muy contentos porque ya tenemos somos un club, hoy ya somos un club legal, así que contentos. Felicitaciones. Gracias, Nico.